Muy buenas chicos y chicas, estamos aquí otro día más en un vídeo de mini fútbol. Yo soy Unigaser Gassi, chicos. Vídeo cortito pero muy importante para muchos de vosotros. ¿Por qué digo esto, chavales? Porque resulta que hoy, día 19, se ha dado entrada a un pequeño porcentaje de jugadores a la beta. Esto que tenía que haber ocurrido el día 10, no ocurrió por un pequeño problema que tuvieron en alguno de los chats de los clubs, ha ocurrido hoy, día 19, así que por favor, si aún no sabes si eres uno de los elegidos para esta beta, coge tu móvil, entra a minifútbol y pégale un ojo, porque me alegraré un montón de saber que has sido elegido y encima estás siguiendo al canal. Aparte, quiero añadir que esta beta entran tanto la gente de Android como la de iOS, así que si eres jugador en iOS, por favor, pégale un ojo porque a lo mejor también has sido seleccionado. Si no has sido seleccionado, no preocuparos porque, como ya comenté, se irán abriendo pequeños porcentajes de entrada conforme vayan avanzando, ¿vale? Las pruebas en la beta, ¿de acuerdo? Por ahora todo está yendo bien, hay algunas cositas que hay que ir cambiando, hay algunas cositas que hemos estado pues comentándole que van mejor o peor, ¿vale? Pero bueno, quieren ir con pie de plomo, quieren hacerlo todo bien y bueno, esto de ir entrando poquito a poco la gente pues hace que no se sobrecarguen los servidores y se vaya todo a... por ahí, ¿no? Entonces, chavales, aparte de todo esto, este vídeo lo he hecho porque, bueno, hoy cuando me he levantado me encontré una montonada de solicitudes para entrar al club y, bueno, como ya comenté en vídeos anteriores, quiero que el club sea del canal, ¿de acuerdo? De hecho, el club no es mío, el club es del canal, o sea, el club es tuyo, el club es de tu colega y el club es de todos los que estamos viendo los vídeos del señor Minikaiser, así que si eres una de esas personas que ha sido seleccionada y quieres entrar a participar dentro del club, por favor, déjamelo en la caja de comentarios y ponme cuál es tu nombre para poder darte entrada al club. Y diréis, ¿qué dices, Keiser? ¿Qué está pasando? Bueno, chavales, os pongo en situación, ¿vale? Esta mañana he entrado, como ya sabéis, más o menos éramos 17 personas anteriormente en el club, ¿vale? Y ahora somos unas 24. He empezado a aceptar personas, pero me he parado un momento y he dicho, un momento, yo no quiero tener a gente que no sé ni quién es, ni por qué está aquí, ni si va a estar ayudando a las demás personas que hemos estado anteriormente, porque verdaderamente éramos 17 personas, pero éramos un grupo muy selecto de personas que sabíamos que al final, entre una cosa y otra, nos conocíamos, ¿vale? Entonces, al estar ahí, al saber que nos estamos, al fin y al cabo, pues conociendo ya sea del grupo de Facebook, del grupo de Telegram, pues bueno, eso crea pues una mejor armonía, ¿no? Que yo lo que quiero es eso, un gran club en el que nos ayudemos todos, ¿de acuerdo? Si hoy te dono a ti y mañana tú no me puedes donar a mí porque esa carta no la tienes, no preocuparme porque el día que yo ponga una carta que necesites, tú me la vas a donar sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Aparte de eso, pues jugar algún tipo de partidito para cuando lleguemos al final de semana, pues tengamos una de las mejores puntuaciones, porque como ya sabéis, ahora mismo no vamos a estar compitiendo contra otros clubs, pero llegará un momento en el que sí que competiremos contra otros clubs y los que mejor puntuación tengan pues son los que mejores recompensas se van a llevar, ¿de acuerdo? En este caso, como estáis viendo por aquí, tenemos a nuestro compi Raúl Méndez, que, bueno, Raúl, no sé quién eres, pero bueno, voy a confiar en ti, te voy a dar una carta de Vanderbilt, ¿vale? Esa cartita va for you. Y bueno, aparte quiero enseñaros pues todo esto, ¿vale? Voy a seguir donando. El problema que tienen las cartas es que donas y tardan mucho en que te cuente la donación, así que nuestro compi Rohan, tranquilo que te voy a dar las 10 que necesitas. Como estáis viendo, aquí tenemos una cuenta que no tiene nombre. Tenemos aquí a Yousef y, como estáis viendo, pues otra cuenta que no están vinculadas con Facebook. No sé si sois conocidos o no, ¿vale? O simplemente habéis visto que el club tiene muchos puntos y habéis decidido lanzar aquí la petición de entrada. Y bueno, simplemente, chavales, lo único que quiero es eso. Si has sido un jugador que has tenido la suerte de poder entrar a la beta y has mandado una solicitud, déjamelo por favor en la descripción, ¿vale? En lo que serían los comentarios, para yo tenerlo en cuenta. Te busco, te acepto y ya estás dándole caña aquí con todos nosotros, ¿de acuerdo? Lo único que quiero es eso, ¿vale? Que tengamos pues un buen club, ¿vale? Una buena comunidad en el que podamos hacer todos los retos que nos tiene el club todas las semanas, que yo creo que literalmente desde que salió la beta, por los códigos, todos los que hemos estado, hemos conseguido al final todos esos puntitos que necesitamos para los retos de clubs. Y bueno, también tener en cuenta que, como estáis viendo ahora mismo, esto no, pero si nos venimos aquí a la parte de miembros, podemos estar, por así diciendo, controlando de la gente que está aportando y la gente que no está aportando, ¿vale? Estos puntos que tenemos aquí arriba, ya sea por jugar partidos, por ganar torneos, por donar cartas, ¿vale? Van a ir subiendo. Los que estén en las primeras posiciones, cuando termine la semana, también tendrán una recompensa aparte. Y bueno, pues aparte sabremos quién ha estado participando y quién no. Como estáis viendo, pues bueno, hay gente que, de hecho, muchos han entrado hoy, por eso
no es bueno que os esté enseñando esto tampoco, porque a lo mejor nuestro compi Depan dirá, tío, si yo acabo de entrar hoy y no juego ningún tipo de partido, ¿no? También, pues me voy a estar fijando, por ejemplo, Liga Bronce, que yo creo que directamente es posible que no esté ni jugando, ¿vale? No sé si es bronce o es más abajo aún, ¿vale? Es posible que ni esté jugando, que haya conseguido el código y al final no esté jugando, ¿vale? Aquí tenemos también a nuestro compi Gonzalo, pero bueno, vamos a estar viendo porque tenemos aquí a nuestro compi Javier Coca, que como veis, liga de la última liga, así que chavales, no voy a tener en cuenta tampoco el tema de la liga ni los niveles, ¿de acuerdo? Simplemente voy a ver la participación y todo, así que no me vale que estés en la liga a tope y tengas luego 0 puntos, ¿me entendéis? Así que bueno, esto será algo que hablaremos entre todos. Como ya sabéis, el club no es mío, el club es de todos. Y tanto a nuestro compi Jesús, pues como a Raúl, como a Reis, como a PJ Hunter, como a toda la gente que está aquí, Pedro, José Ángel, a toda esta gente que suelen estar en el grupo de Telegram, haremos como un pequeño consenso, miraremos. Pues mira, la gente que no haga participaciones a partir de tal, pues se le sacará, ¿vale? A no ser que tenga pues algún tipo de excusa, vamos a decir, ¿vale? En plan, pues mira, hoy no he podido entrar o esta semana no he podido entrar porque tenía que hacerme cargo de un familiar o cualquier cosa. Como ya sabéis, no es obligatorio estar jugando 24/7. De hecho, yo no juego 24/7, pero bueno, simplemente donando ya haces bastantes puntos, como estáis viendo. Entonces, simplemente sería eso, ¿vale, chicos? Lo único que conseguiríamos con esto es que la persona que no esté aportando salga y otra persona que quiera aportar entre, ¿de acuerdo? Entonces, seguiremos mejorando el club, que es de lo que se trata. Y bueno, chavales, que no me quiero enrollar más, que simplemente era un vídeo eso, un poquito informativo, para saber qué suerte habéis tenido, si habéis podido entrar, si no habéis podido entrar. Ojalá lea muchísimos comentarios de muchas de las personas que llevan conmigo aquí en el canal, de que han tenido la suerte de poder participar, porque la verdad es que me va a alegrar un montón. Así que chicos, no me enrollo más, espero que os haya gustado el vídeo. Lo dicho, ojalá os haya tocado muchísimos de vosotros. De 7.000 personas que somos más o menos en el canal, diría que mínimo unas 1.500 juegan a minifútbol 100%, así que por favor, esperemos que hayáis tenido mucha suerte respecto a esto. Así que yo no me enrollo más. Lo dicho, si os ha gustado el vídeo, podéis dejar un like, suscribiros si no estáis suscritos y dejadme un comentario con vuestro nombre si vais a querer entrar en el club para yo tenerlo en cuenta. Un saludo muy fuerte y espero que paséis unos buenos días. Adiós. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better